encontramos en Usulután, donde Dios ha hecho cosas extraordinarias. Yo estuve en Usulután en diciembre, en el primer templo de las Asambleas de Dios, y aquí hay un testimonio impactante de un joven que Dios le habló de una palabra poderosa y se está cumpliendo al pie de la letra. Así que quiero dejar a este joven para que nos testifique. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Solo quiero decirles que en diciembre Dios me dijo que me entregaba una llave muy grande y que me iba a llevar a muchas naciones. Y hace unos días Dios me dio esta llave que viene de Colombia, de la iglesia más grande de Colombia. Y yo no sabía por qué me daban la llave, solo me dieron el papelito. Así, y cuando abrí el papel, vi la llave y me acordé de la palabra que el hermano Joel me dijo. Dios me dijo en ese día que, él vino en diciembre, que Dios me entregaba una llave muy grande. Y para la gloria de Dios, en mayo de este año, vamos para Colombia y con una llave en mis manos. Y es que Dios me ha dicho de que Colombia me ha abierto las puertas, porque la llave significa que las puertas se me abierto. Y no hay palabras que puedan describir. Y no solamente eso, sino que en la llave venía una palabra. El año pasado, cuando él vino, estaba pasando una crisis en mi vida. Y Dios me dijo que me iba a sacar adelante. Y la llave venía en 2019, el año del éxodo para tu vida. Aleluya. Wow. Gloria a Dios. Así que le damos gloria a Dios. Como usted puede ver, aquí está la llave. Préstame la llave para que la gente lo vea, porque a veces la gente dice, ¿cómo? ¿Que una llave? Sí. Mire, usted puede ver aquí cómo Dios le habló en diciembre y ya en mayo sale para Colombia. Así que cree en el milagro que Dios ha declarado sobre tu vida. Así que estos son los momentos de milagros aquí en Usulután.